Buenas tardes, don Edison. Cuéntenos, ¿en dónde está usted? ¿Dónde le pueden ubicar? Bueno, aquí estamos en la ciudad de Otavalo. Es detrás de la Universidad de Otavalo, en la calle 13 de Junio y Avenida Los Aranz. No tiene número, pero hay un letrero que dice, se vende miel de abeja. ¿Y desde hace cuántos años usted se dedica a la apiterapia? Ya son unos 16 años. ¿Y usted a quiénes más ha practicado? O sea, ¿para qué enfermedades ha colocado? Bueno, lo que más vienen acá es para lo que es dolores de cabeza, lo que es tos, gripe, garganta, nervio ciático, artritis, artrosis, para los espolones, lo que más viene. De ahí para un sinnúmero de enfermedades, un sinnúmero de cosas, ayuda. Lo bueno de eso de la apiterapia no es a largo tiempo, en poco tiempo usted sabe qué le está haciendo. ¿Qué días le pueden ubicar a usted? De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Listo. ¿Qué les diría usted a las personas que vengan a visitarle, que vengan aquí a hacerse la apiterapia? El que se anima, porque en verdad, o sea, sí es doloroso. Pero en cambio el beneficio que presta es increíble. ¿Y a qué teléfono le pueden ubicar? Al 099-2297-267. Pero cuando sí me gustaría también ponerle para las varices, porque no sé si le puedo observar. Mira aquí está. A pesar de que me hicieron a mí un tratamiento en mi cuerpo. Sí se rebaja. Sí se rebaja, pero eso le digo, hay personas que se les hincha y se les hace hasta verde. No, no hay problema. Nadie me va a estar viendo que estoy. No hay problema. Claro. Sí, lo que más de personas se tiene aquí, que tiene el servicio de Guatabalo, es bien bueno. Le cuento que si hubiese sabido esto, no me hubiese comprado de las amígdalas, creo. Ya son los que saben, apenas que están con la gripe, la garganta, se vienen. Ahí echado no se le ve. ¿Ya le han picado las abejas? Me avisa si le pica, ¿no? ¿Picó? Ya tú sentieron que pico, pero no, creo que era eso. ¿Ahí? Ahí pico. Ahí pico. Ahí sí pico. Me avisa. ¿Pico ahí? ¿Pico? No sé, yo me siento con otro dolor nomás. Ahí se pique.
cogerle a ver si le aplasta. Sale recién de piso, sale bien bravo. Baja usted ya. Abajo. Sí, está bravo este. Aunque así echado así no, no se ve. El otro lado estaba bien alzado. Si me muevo la pierna algo, para como que le hago fuerza y puede salir. Me muevo la pierna para que salga. Dale, dale, dale. Ahí puede salir, tal vez. Ahí puede salir como fuerza. ¿Cuántas le piqué el otro día? Tres. ¿No le hizo reacción? Bueno, pero aquí para ahí estaba tranquilo. Ah, aquí sí me hizo, o sea, me enloquecí unos 20 minutos, pero no, no tuve que tomar ninguna pastilla, nada. Eso, porque yo no creo que estaba ahí. Porque le cuento que estoy tranquilo ahorita todavía. Lo que a veces después de los dos piquetes y ya estuve. Ya estaba rojo ya. ¿Algo que no es, no? Sí, eso es. Esto sí duele. Esto sí duele. Esto es mal. ¿Qué? Cuento que los dos días, casi el siguiente día, ya vi bastante mejoría en esta parte. Me quedé sorprendido. Al menos con cada dos días de la garganta. Sí. Y enseguida le se fue a chalar. Me quedé sorprendido esta noche. Ahí no más como sea. Bueno, seis, a ver. Ahora ve que están debajo. Pero le cuento que las de abajo no las siento. De aquí sí las siento. Yo me puse a leer el de atrás y lo este ha sido fantástico. Me quedé leyendo. Me puse al plato y ve que al ver el siguiente día los resultados. Sí. ¿De qué, ¿para qué tanto es bueno? ¿Qué, ¿qué tal? Wow. Al menos hay personas que han hecho caso de medicamento. ¿Qué tal? Ok, aquí está. No, lo que pasa, no, lo que pasa, mira, lo que yo le puse después de leer las citas de las abejas, le decía que esto es como se llama, que obliga a que el organismo se defienda. Eso, okay. Se defienda por sí solo. ¿Qué es lo que pasa? El rato que pico ahí, allá van sus bebés. Hay mayor oxigenación, mayor circulación. Pues si quiero del hígado y del riñón, acá. Así es, ¿no? ¿Eh?